Esto es lo que pasa si quemamos llantas. La quema de llantas nos perjudica tanto en la salud como el medio ambiente. ¿Te preguntarás cómo nos afecta en la salud? Bueno, te lo explicaré. Según advertencias de los especialistas de la Dirección General de Salud Ambiental, la quema llantas genera gases altamente tóxicos que se acumulan en el organismo y producen cáncer a largo plazo. Y es que la combustión de estos productos desechables emana la dioxina y el furano, gases que ingresan por las vías respiratorias y la piel de las personas que se encuentren en los alrededores. Principalmente atacan al sistema respiratorio humano, dando lugar a la aparición inmediata o progresiva de enfermedades broncorrespiratorias, ahogos, asma y hasta cáncer. También generan afecciones a la piel, ojos e inclusive insuficiencias cardíacas. Pero esto aún no es todo. Así como nos causa enfermedades a nosotros los humanos, también causa grandes daños al medio ambiente. Hay millones de llantas que se desechan anualmente en México. El 91% terminan en lotes baldíos, ríos, carreteras. Dicha situación no solo arruina nuestros paisajes, sino que se convierte en un factor generador de incendios. También, liberan las moléculas de CO2 que rebotan la luz y el calor en todas direcciones, impidiendo que las radiaciones solares escapen de la atmósfera al espacio, en un fenómeno conocido como efecto invernadero y que es el principal factor causante del calentamiento global. El CO2 es también el principal responsable de las dramáticas modificaciones del clima. Pero, ¿sabías qué es el CO2? Bueno, si no lo sabes, te lo explico. El CO2, con tan solo escucharlo pensamos en algo malo. Pero no es así, es un compuesto natural que es esencial para el ciclo biológico de las plantas y cosechas, y por lo tanto, altamente beneficioso y necesario para la vida en el planeta. Por todo esto, es necesario que en México, al igual que otros países que ya han tomado conciencia de este gran daño que se le ha ocasionado al medio ambiente, se tomen las medidas adecuadas y con la concientización de la ciudadanía, esperemos que poco a poco se llegue a minimizar esta forma tan directa de contaminar.